Carlota Bofa estrenó el 23 de junio de 2022 su canal en Mima, la plataforma de Mediaset en la que muchos influencers y famosos publican vídeos contando su día a día. En el segundo episodio de La habitación de Carlota, la actriz de la que se avecina ha decidido responder a las suposiciones que hace la gente sobre ella. La gente se piensa que soy súper borde, porque mi personaje lo es y cuando me conocen cambian de opinión, empezaba diciendo Bofa. Antes de hablar sobre su vida amorosa. Sí, me he liado con algún famoso, pero con famosos de fuera, no españoles, pero como soy muy privada, no se entera nadie y ya está, desvelaba la joven. Ha habido alguno, muy pocos, quizás dos o tres. La mayoría de chicos con los que he estado son anónimos completamente, y no les gusta este mundo ni nada, detallaba la intérprete de Carlota Rivas en la ficción de Los Hermanos Caballeros. No he tenido mala suerte en el amor, explicaba también. ¿Cómo sería su boda? Me hacen caso muchos chicos, si no estoy con alguien es porque a mí no me da la gana, continuaba diciendo Carlota Bofa, quien ha desvelado cómo sería su boda del sueño. Me fugaría a Italia y me casaría yo sola, con muy pocas personas, aseguraba, señalando que mientras hubiese un fotógrafo, ella estaba contenta.